con mucha actitud Racing. El toque viene para Morales. Pasó al ataque a toda velocidad para sacar el centro. Ábalos. La cambiaron para la subida de Bonet, que es muy rápido. La pide por abajo Morales. Acaba Bonet, tratará de desbordar. Metió el centro. Recién empieza. Bastía. Morales. Entró en sintonía Morales. Qué buena pelota para Bonet. Tiene que llegar Manicero. Y Ábalos, ni te cuento. Pero también Filippi. Está de liga con los desgarros San Lorenzo, ¿eh? No fue contra San Martín de... Claro, una larga campaña en Talleres. Claro. Jacob viene para Bonet. Acá está Bonet. Solo Morales, solo Bonet. Miralo a Morales, Bonet. Pero la tiene Ábalos para abajo. La tiene que ir a buscar ahora a toda velocidad para enganchar Manicero. Qué bien que le hizo el gol de Bonet. Acá está el paraguayo Bonet. La más clara del partido, la más clara para la Academia. Ha salvado y de qué manera. Ante la presencia de Bonet la sacó de esta manera. Gana Cáceres. Bonet. Bastía, están más comprometidos los jugadores de Racing. Acaba Bonet, buen pelotazo del polaco. Dominando Bonet, llega Morales, llega Manicero, está también Orión. Pero es importante el esfuerzo que hace Racing por el costado derecho, sobre todo. El Chaco Torres, la cambió toda el Chaco Torres. Por eso estaba esperando Vergesio. Morales, le cayó a Manicero el rebote. Acaba Manicero, pasó Bonet a toda velocidad, pero no hay nadie en el área. Manicero que no va a llegar. Acaba Bonet, ya está nada. Así metió el derechazo que tapó Navarro. A ver. El centro de Bonet, se pasó el chileno. Bonet. Navia. Hasta allí llegó Tula, la deja Navia. Morales, otra vez para Bonet que se ha corrido todo. Llega con Aureliano Torres, metió el centro, pega, tiene atrás a Bonet. El toque viene para Bonet, dominando el paraguayo. Tres minutos finales, levantaron la chapa. Amaga por acá, por allá, frente a Krisic. Tocó de primera para el Chanchi, otra vez Bonet, del centro de Bonet. Aureliano Torres y lateral. Tarea, no pudo Nani. Marcó Ulesic. La pelota para Bonet. La pelota para Osmar Bolinas. El pase para Bonet. Bonet abre bien para Romero. La armó bien Olimpia. Clausura el octavo con este equipo. Vladimir Marín tocó. Ahí robó Bonet. Toca Bonet. Marín presionaba Osmar Molina, la pelota para Bonet. Costa de Vera, me había olvidado de buscarlo, te escucho. En el arranque del segundo tiempo en Villa Liz. Apertura hacia la izquierda y después Zamudio tenía que hacer ya el pase decisivo, el pase para el gol, le faltó poco para lograrlo. Va Bonet, se metió, aventura individual, escapó, sigue Bonet, le va a pegar, falta, infracción del hermano, o fue de González, de Jorge González. Se tiró, se deslizó en el piso, amarilla para Jorgito González. Gran arranque de Roberto Bonet. Sí, en esas aceleraciones allí en el tramo final de la cancha, Roberto Bonet ha cumplido en un trabajo específico, poco habitual en él, que a Olimpia le está dando algunos resultados, como esta posibilidad, por ejemplo, de tener Richard Ortiz. Herreira de primera para Bonet, le quedó picando, volvió, tocó. Allí tiene Vera, Pedro Vera, tocando la pelota para Roberto Bonet. La Julio sale bien Vera, arranca Bonet, que es rápido. Roberto le ganó a su hermano, pero picó hacia afuera. Falta de Bonet. Parece liquidado el partido, pero todavía quedan buenos minutos. Y va Bonet por derecha, viene el centro, gana el córner Roberto Bonet. Tiro de esquina. Hasta donde las marcas no prevén que pueda hacerlo. Él devuelve de nuevo una pelota hacia el medio, pero no llega a destino. Nelson Romero controla el balón. Romero tocó para Vera. La pelota para Bonet. De vuelta para Pedro Vera. Olimpia la tiene un poco. Romero acelera. Romero abre bien para Bonet. Caballero en la media luna y pide el centro. Y viene el centro de Bonet para Caballero. Entró Richard Ortiz. Bota para Ceballos. Cruzó para Torres. Baja bien Torres. Rebotó en Bonet. Corner para Cerro, que ahora parece decidido a conseguir el tercero. Y tiene buenas posibilidades. Sigue trabajando bien Torres, desequilibra como ningún otro en el equipo de Cerro Porteño y van a seguir pensando en él, cómo cuidarlo los hombres de Olimpia. Para Paniagua, cruza Mendoza, se equivoca, toca Marecos, rebota la pelota en Bonet, lanza para Ferreira, marcó Jordán, sacó Marecos, el cabezazo de Bonet. Tierra Romero va por derecha, Bonet ataca Olimpia, Bonet para Romero, cruza Miranda, subió por derecha, pase para Bonet, cruzó bien Gavilán, va al centro de Bonet, arriba, marca por derecha, Bonet, Bonet, Romero para Bonet, en el área sigue Bonet, al menos así arranca este partido.
Enrique Mesa le dio a Bonet, Bonet le dio a Romero, Romero de taco para Bonet, qué buena jugada, va Bonet, tocó para Romero, está en el área. En su partido 11 con la camiseta de Olimpia, acaba de convertir su noveno gol, el tercer. El balón para Romero, Romero para Olimpia, buen toque para Bonet, Bonet para Romero, armaron una buena sociedad. Contreras se tranquilizó ahora, está con el arquero, Melgarejo cruza por izquierda, allí marca Bonet, espera Gavilán, bien abierto Bonet, va Figueredo para Bonet, se metió hasta el fondo, vino el centro atrás. Gana Ulesic, que reclama que Melgarejo lo pisó, sale desde el costado derecho Bonet, metió un... El mundo izquierdo es lo que soporta ahora Ariel Correa Abogado, está haciendo asistir. Ayer un rebote para Richard Ortiz, sigue Olimpia con Bonet, abrió para Vera, Uber. Marcos Saravia. Quería esa pelota, Caballero, y gana Roberto Bonet. Olimpia acaba de perdonar una jugada altamente dudosa. Ataca Bonet, tiró en el palo. En el palo de Vargas. Se enoja. Y eso mismo había pasado en el primer tiempo. En el rebote Olimpia recuperó la pelota y Bonet, sin posibilidad de pase, remató a... El primer partido de la apertura lo jugó aquí, la había ganado a los Sportivos Luqueños. Un partidazo, en un partidazo, sí señor. Ahí está Bonet, flotazo, salió Peric, arriba Nicolás Peric con su primera intervención como arquero de Olimpia. ¿Qué pasa con Medina? La joya del descargo para Bonet, que va sobre la derecha, el enganche de Bonet, mete el centro, el cabezazo. Saludar, pueden ganar uno de los tres pares de botines de fútbol que Teledeportes Móvil tiene. Su partido número 37 con la casaca del franjeado. Cuando avanza con la pelota Bonet. Cuando joven pierde. Habilitar a Camacho, marcó Bonet. Bueno, ¿qué les queda a ustedes entonces, verdad? Que están ahí en la totalmente imperio. Nosotros estamos por lo menos. Maldonado para Bonet. Allí recibe Roberto Bonet. Levanta la pelota. Va a buscar arriba Caballero. La bajó en el área. Le pegó en la espalda. Y si fue en el brazo, no hubo intención de Bernal. Y ya sales por Colombia. Acelera Rúa. Arrúa y la pelota. No entendió Martínez la intención de Arrúa, estaba desacomodado además Martínez. Cuando vemos otra vez el centro de Bonet, al ingresar Molines volvió a mirar el Pepe Cardoso después de cuenta. Porque va Bonet, llegó hasta el fondo, saca Rubén Maldonado, la pelota es de Bonet, para Ulesic, para Bonet, Bonet por bajo para Romero, qué bien tocando, limpia en la canal. Rubén. Saca Bonet, toca Romero, va Bonet, qué buena combinación con Nelson Romero que arranca. Pero igual, tratando de mantener la misma tónica que tenía el partido sobre el cierre del primer tiempo. Corre Roberto Bonet por derecha, entrega para Paniagua, intentó una conexión de taco, aparece Bonet. Hay falta, infracción de Arturo Ramos, cruzó buscando Aquino. El golpe de pecho de Roberto Bonet. La pelota está, va al cambio, allí recibe Romero. Metió la diagonal Romero, se abrió Bonet, sigue Romero, Romero para Bonet, fondo de cancha, viene al centro, Ignacio Don atrapó la pelota. Impresionante la aceleración de Bonet para llegar a 9 minutos. Va por izquierda Camacho, bajó y aceleró. Marco Bonet, Camacho y la gambeta, Camacho está por el área. Se impone Bonet, Romero Ramírez, abrió el marcador. Presionado por Mendoza, envía hacia el 20, todo estuvo mal, muy bien. Pero no sé, una amonestación porque no fue de manera como lo va a tocar, lo va a empujar ahora a una cantidad, pero estuvo inclusive algo que había tratado de pegarse un pique a toda la hora de ahí en el momento de hacer el pase los gritos, pero siempre llega a la hora de los cruces. Vino el centro, el rebote le quedó a Santa Cruz. Al contrario, se le ha dado limpio, me parece, intentando sacar algún provecho de control. Ortiz. Fabro. Buen anticipo de Roberto Bonet. Ah, no se ha ido limpio por el gol, como bien lo decía Roberto. Molina cubre. Le pide a Bonet que saque. Bonet saca.